andar el Parque Central Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Manzanillo y contemplar la monumental arquitectura enclavada en su centro es un espectáculo ante los ojos de los allí presentes. El 24 de junio de 1924 se inauguró la Glorieta de Arte Morisco y Estilo Ecléctico para convertirse en la novia de la ciudad. Su apariencia es hermosa, mas la historia que guardan sus detalles la convierten en mágica. Para su construcción, los habitantes de la ciudad hicieron una colecta y maestros de la obra, ayudantes y peones trabajaron horas extras para ver erguida y deslumbrante a la que hoy es orgullo del Golfo del Guacanayabo. La ya declarada Monumento Nacional guarda historias de amor en sus peldaños, los sonetos de un poeta, las lágrimas de una novia, los inestables pasitos de un infante, las primeras notas de una canción, las reflexiones de un padre y hasta las memorias del abuelo en sus años mozos. ...97 años en la memoria de los citadinos y los recuerdos de los forasteros que pasan a admirarla. La Glorieta de Manzanillo es la novia centenaria más hermosa que haya visto. William Sánchez, Claudia Rachel Hernández Reina, Noticias 66.